Muchas gracias, amigos televidentes, por su sintonía. El canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir es Salud. Hoy es día muy especial porque se celebra en todo el mundo el Día de la Prevención del Suicidio. Precisamente el día de hoy vamos a abordar sobre cómo prevenir esta acción que muchas veces en nuestro país, gracias a Dios, queda en el intento, pero según las estadísticas mundiales, las personas llegan a consumar este acto. Cada 40 segundos muere una persona en el mundo por suicidarse. Para hablar de este tema, hemos invitado a la doctora Etelmina Salazar, quien es directora del Hospital Psicosocial Flete, ¿verdad? ¿Cómo se llama? José Dolores. José Dolores Flete. Bienvenida, licenciada. Un placer Mucho estar gusto. Aquí, ¿verdad? En este día especial, definitivamente, porque debemos de ser solidarios con este Día de la Prevención y precisamente por eso se define el día a nivel mundial, para poder hacer el llamamiento a la comunidad, a las personas que han tenido cualquier conducta suicida, porque no es solo el suicidio como tal, es la conducta, que incluye tanto los intentos, las ideas de querer morirse o matarse, como los planes que las personas puedan tener para querer consumir el hecho de suicidarse y el suicidio como tal. Entonces la oportunidad de este día es poder hablar del tema. Deberíamos de hablar en cualquier momento, pero hoy especialmente es hablar del tema para evitar situaciones, dado que el suicidio es una de las muertes que más se puede prevenir, que deberíamos de prevenir. Lo más peligroso, doctora, es lo que ocurre en aquellas personas que no muestran esa planificación, por ejemplo, ocurre momentáneamente y viene a la acción de autohacerse daño. Claro. Por ejemplo, las personas que han expresado ese intento de suicidarse, puede ser más fácil convencerlas de que no lo hagan prevenirlo, pero lo peligroso es en aquellas personas que no avisan, sí, que lo hacen de la noche a la mañana. Sí se dan casos en que no hay señales, ¿verdad? Pero también hay algunos estudios que demuestran que 9 de cada 10 personas tienen alguna señal que debemos de saber identificar tanto en la familia, ¿verdad?, como en la comunidad. Pero efectivamente eso se nos sale de las manos porque muchas veces los caracteres, las impulsividades individuales son los que pueden llevar a estos hechos sin poder reflexionar y ni siquiera planificar a veces el acto como tal. Y entonces esto, pues la verdad es que ahí se nos sale de las manos como parte de la prevención. Pero una de las cosas positivas de todo lo que se ha venido estudiando en la medida que pasan los años y se conoce más y se habla del tema, es que 9 de cada 10 personas pueden dar algún nivel de advertencia y que debemos de estar ojos al Cristo para poder identificar tanto cambios de conducta como expresiones claras de me quiero morir, de esta vida no vale la pena, o quiero desaparecer, o quisiera dormirme 3 semanas y como negando un poco los problemas y las dificultades para poderlas enfrentar, a diferencia de otros caracteres, ¿verdad?, y que incluye algunos otros factores de riesgo que a lo mejor más adelante podemos hablar, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente, puede ser que no tengamos siempre el 100% de señales identificadas, pero la esperanza está que en muchas ocasiones, en la mayoría, 9 de cada 10 en algunas estadísticas pueden dar señales de alerta. La Organización Panamericana de la Salud lo ha visto este problema como un problema de salud pública. En el caso de Nicaragua, antes se escuchaba, por ejemplo, bastante en los medios de comunicación, en la radio, en los noticieros, en los periódicos, en los noticieros televisivos, sobre se mató X persona con la pastilla de curar frijol. Eso era muy frecuente. ¿Cómo está Nicaragua respecto a esas estadísticas mundiales? Por ejemplo, sabemos que Estados Unidos es un país muy, muy proclive al suicidio, pues. Y lo peor aumenta cuando la persona que se suicida mató a otros, por ejemplo, cuando hay un tiroteo. En el caso de Nicaragua, ¿cómo están esas estadísticas? Bueno, hablar directamente de números como país, creo que el número no es una cuestión que debería de preocupar así de forma alarmante, pero creo que más allá de números estamos hablando del nivel de sensibilización de la comunidad, de las personas, del individuo afectado.
en este momento creo que, siendo prudente, no es tanto la preocupación nuestra los suicidios en número, sino más bien los intentos, que a lo mejor oscilan y van aumentando o van creando algún comportamiento epidemiológico, como por ejemplo se están dando cada vez más frecuente en hombres, y antes era más frecuente en mujeres que en hombres. Todavía no superan a las mujeres los hombres, pero ya van emparejando, ha crecido. Lo otro es que en los adolescentes y en los jóvenes adultos también se está dando con más frecuencia, y una de las cosas bien identificadas como factor de riesgo es el intento. O sea, que el que lo intenta una vez puede ser mi potencial suicida de aquí a uno o dos años. Entonces, eso es preocupante. Uno de los avances como país creo que es precisamente ese nivel de acceso a los medios de poder suicidarse. Por ejemplo, eso de la pastilla del amor ha sido histórico. Sí. Y ahorita yo he tenido experiencias recientes. Por ejemplo, me comentaba alguien de Trabajador de la Salud que querían comprar una pastilla para curar unos frijoles que habían comprado y no la vendían. No se la vendieron. El día de ayer me comentaba alguien que trabaja en cuestiones de plagas y esto, que para poder adquirir algún tipo de veneno tienen que tener una carta que los identifica en su trabajo. Entonces vemos que en la medida que vamos cerrando filas y vamos disminuyendo los accesos. Otra cosa que como país creo que tenemos ventaja, haciendo una comparación, por ejemplo, en países desarrollados como Estados Unidos, es que el acceso a las armas no es abierto a todo el mundo. Es con la ley esta nos ha permitido poder identificar en la medida de lo posible algunas dificultades psicológicas que pueda tener la persona y que lo caracterice y que lo perfile pues a un futuro riesgo. Sí, una estadística que podemos compartir es, por ejemplo, de que 7 de cada 10 estadounidenses tienen armas, o de esas personas que tienen armas, hasta un 8% tiene 4 o 3 armas de fuego. Una falta de control. En Nicaragua, pues gracias a Dios, no tenemos ese nivel todavía, no hemos alcanzado. Pero han habido casos, como por ejemplo, doctora, el caso que pasó con el señor en un centro comercial, que se tiró desde el segundo piso y obviamente pues falleció. Sí. Esas conductas, por ejemplo, de personas que han perdido algún miembro de su cuerpo o se han visto con enfermedades crónicas, como por ejemplo el cáncer, la diabetes, también son factores para suicidarse. Definitivamente sí, los factores de riesgo, ¿verdad? Tienen mucho que ver. Es importante definir que los problemas de salud mental son un factor de riesgo alto, pero también entender que no todo el que se suicida tiene un problema de salud mental, ni todo el que tiene un problema de salud mental se suicida. Hay algunas otras conductas a tomar en cuenta, por ejemplo, esto de las pérdidas recientes, ya sea de un miembro, ya sea de una enfermedad, de alguna capacidad específica, o bien pérdida de un ser querido, a nivel económico, del empleo, o sea, todo nivel de pérdida me pone en riesgo, ¿verdad? Sobre todo si no hay una red fortalecida a nivel de la familia, a nivel de los amigos, con nivel de calidad, ¿verdad? También podemos hablar de que definitivamente el alcohol y la droga son un factor de riesgo, ¿verdad? Y aumenta el nivel de agresividad e impulsividad. Por eso es que también siempre los hombres están superando en los suicidios a las mujeres, porque de hecho el método, entre más letal es, hay más riesgo de que se consuma el suicidio. Y entre menos letal, pues es menos riesgoso, pero en la medida que se va repitiendo, posiblemente también se va aumentando la intensidad de la letalidad. La soledad es algo que es curioso, doctora. Quizás para algunos esa condición de sentirse solo es buena, pero para otros no. La soledad, aunque curiosamente es algo que no debe alarmar, puede ser un factor de riesgo para una persona que pueda suicidarse aislado de su familia, que su familia no lo visiten, que por ejemplo un padre de familia que ya es abuelito, pues ya una persona de edad, que sus hijos no lo visiten, que sus nietos no lo visiten, que se sienta que no vale nada, que se sienta solo, puede obviamente llevar al suicidio. Evidentemente sí, y lo hemos identificado, gente que te lo dice, ¿verdad? No le encuentro sentido a la vida, o me siento solo, me siento abandonado. Esas son una de las expresiones psicológicas más sentidas y a nivel emocional. Pero recordemos en principio que somos seres humanos, somos seres sociales. Sí, debemos disfrutar un poco nuestra soledad y nuestra propia intimidad, ¿verdad? Como seres humanos, en algún momento requerimos nuestro propio espacio, pero la rutina no es sana, o sea, requerimos esos espacios de compartir, esos espacios de fortaleza, de amistad, de familia, de comunidad, de cercanía, de auxilio. ¿Quién me va a auxiliar y en qué momento cuando yo me sienta mal? ¿Verdad? Entonces, efectivamente, por eso es que algunas
algunas predisposiciones específicas, por ejemplo, en el adulto mayor, o bien el nido vacío, cuando ya los hijos se fueron y de pronto quedan los padres o enviudan, y entonces como que no hay un sentido, no hay un objetivo, ya no hay un camino. Entonces, eso es importante también, y esos son los factores que debemos de fortalecer, las capacidades de adaptación. ¿Cómo me adapto yo, que ahora soy mamá activa de chavalos jóvenes, y luego esos chavalos jóvenes se me casaron, se me fueron, y yo, y mi vida? ¿Y qué plan estoy teniendo para poder enfrentar esa soledad y estar ocupada? A lo mejor me integro a la comunidad y doy un servicio en la iglesia, o voy a visitar a los enfermos, y de pronto, ¿cómo explotar más nuestra productividad como seres humanos y el dar y el recibir, verdad? Porque eso es importante, el intercambio emocional y el intercambio de servicios. Cuando nos sentimos útiles, eso es muy importante. Precisamente, doctora, eso de acercarse, lo espiritual. La vez pasada yo hablaba con usted, hacíamos un reportaje referente al suicidio, a la depresión. ¿Será que lo espiritual, el acercarnos a una iglesia, el acercarnos a Dios, a estar en comunión con Dios, por ejemplo, leer, eso nos puede alejar de este comportamiento, está de esta acción? Está demostrado científicamente, pues, que acciones como esta, desde el ejercicio, desde el compartir, te aumenta la serotonina y te da un factor protector desde el punto de vista fisiológico. Y desde el punto de vista emocional, evidentemente, la espiritualidad es un factor protector más allá de la religión. No solo por aquel hecho de que es pecado morirse y quitarse la vida, decía hoy una paciente, la vida solo te la quita Dios. Pero no es solo ese aspecto del Dios castigador, sino ese aspecto de poder disminuir la desesperanza que muchas veces prevalece en estas personas, ¿verdad? Y entender de que más allá del túnel negro puedes hallar un hoyito blanco, pues, y una salida. Entonces, efectivamente, la espiritualidad es un factor protector para disminuir las posibilidades de un intento o de un suicidio consumado. En otras palabras, es parte de los factores protectores. Ok, Liz, doctora, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de esas señales. Yo creo que es importante destacar las señales para prevenir el suicidio en aquellas personas que están mostrando signos de que no son útiles en esta vida o que no vale la pena vivir, y es importante identificarlas para nosotros como personas conscientes llevarlos a evitar esa práctica. Claro. Usted no le cambie de canal, amigos televidentes, que estamos hablando sobre el suicidio, cómo prevenirlo, a propósito de que este día 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Usted no le cambie de canal, ya regresamos. Cuidemos nuestro medio ambiente, sembremos árboles. Los árboles, además de producir oxígeno y embellecer nuestro entorno, son hábitats de plantas y animales. Promovamos la siembra y cuido de árboles para un aire más limpio. Cuidemos nuestra flora y fauna. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Miguel Larrainaga, criollo, fue el primer abogado de Nicaragua. En Guatemala y México desempeñó puestos de responsabilidad bajo el mandato de la corona con gran éxito. Participante del grupo de notables donde se firmó el Acta de la Independencia de Centroamérica.
Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir de Salud a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario y el canal de la Asamblea Nacional. Estamos hablando hoy sobre el suicidio y cómo prevenirlo, precisamente cuando hoy, 10 de septiembre, se conmemora el Día Mundial de la Lucha o de la Prevención del Suicidio. Estamos con la doctora Etelmina Salazar, quien es directora del Hospital Psicosocial, ubicado en el kilómetro número 5 de Managua. Doctora, yo creo que una parte muy dura es el duelo. Cuando las personas se muere alguien, obviamente, también es un factor muy preocupante, un factor de mucho riesgo, sí, que puede llevar a la persona al suicidio. Está muy, muy vinculado y tiene que ver con las pérdidas de las que hablábamos, ¿no? De pronto se nos muere un ser querido y no estamos tan preparados para poder enfrentar estos niveles de adaptación, de dolor emocional. Y a pesar de que el duelo es una fase normal de la vida, ¿verdad? Y del ciclo vital, no todos están y puede ser un riesgo. ¿De qué depende? A lo mejor si vivís solo, a lo mejor si no tenés proyectos o si de alguna manera creas un nivel de dependencia de esa persona. Entonces sí, definitivamente el duelo es un factor de riesgo, por eso es que el acompañamiento, ¿verdad?, a las familias, a las personas cuando pierden un ser querido, lógicamente el acompañamiento es permanente, tal vez no solo en el momento de la crisis, sino en toda la etapa del duelo, que tiene su periodo de por lo menos 6 meses, y ahí tiene que ver con el fortalecimiento de la red de apoyo, de las amistades más cercanas y de mayor confianza. Y hablando del duelo, pues también es interesante hablar del duelo por un intento, por un suicida, pues, porque al final algunos familiares expresan que es un dolor mucho mayor, porque no es solo la pérdida y la separación, también se expresa o se manifiesta el sentimiento de culpa. Una mamá que, por ejemplo, pueda decir, ¿por qué yo no ayudé a mi hijo? ¿Por qué no me di cuenta? Sí. ¿Qué tuve que haber hecho? Entonces vienen los sentimientos de culpa, estado depresivo y a veces hasta un dolor tan profundo que puede llevar a un intento también suicida. Entonces por eso es que también se habla que el suicidio, después de que una persona se suicida, afecta a más de 25 personas de la comunidad, porque es un impacto mayor. No solo es la pérdida inesperada, sino también ese sentimiento de por qué pasó, por qué lo hizo. Y van pasando incluso 2, 3 años o más de muerte y la familia le cuesta digerir la situación. Y ahí es donde también debemos de estar cerca, porque también, nos guste o no, hay algunos factores de riesgo en la familia que pueden ser genéticos, hereditarios, no porque el suicidio se herede, sino porque muchas de las personas que hacen estos actos pueden tener también estados depresivos, y eso sí tiene un factor genético importante, ¿verdad? Entonces, ojo con esto en la familia, ¿verdad? Y lo otro es entender cómo entendemos la muerte, pues, cómo entendemos ese suicidio. Todos estamos predispuestos a poder tener niveles de impulsividad a tal punto de llevar a un suicidio consumado, y nada, una de las cosas importantes, yo creo que por eso se debe de hablar en este día de esto, es que no podemos seguir hablando del suicidio como algo de pecado, de mito, de tabú. Hay que hablarlo porque es una realidad. Muchas familias, yo creo que no hay persona que no conozca a alguien del barrio, de primos, familiares que tal vez lo han intentado o que se han suicidado o han hecho gestos que indican un estado de desesperación. De hecho, muchos han vivido la experiencia de tener ideas suicidas como posible periodo de crisis existencial, ¿verdad? Y es humano y es parte del desarrollo, de la pregunta para qué existe, las preguntas clásicas, digo yo, no sirvo para nada. ¿Por qué Dios nos hizo? ¿Cómo nos hizo? ¿Dónde está? Cosas que son, desde el punto de vista humano, preguntas e interrogantes que a veces no tenés respuesta. Pero cuando ya hablamos del duelo, pues efectivamente es un factor de riesgo, tanto en una pérdida común como en una pérdida de suicidio se multiplica más la posibilidad de Hablamos de esas señales, doctora, por ejemplo, para identificar a una persona. Obviamente usted nos decía de que hay que ponerle mucha mente a alguien que dice me quiero suicidar. No es de tomarlo como algo pasajero, que está loco, que no lo va a hacer. Esa es una señal muy importante. Cuando alguien expresa que se va a suicidar,
¿Qué otras señales nos pueden indicar? Bueno, la expresión directa de me quiero morir, me quiero matar, me voy a matar, estarían mejor sin mí, cosas de ese tipo deben de alarmarnos. Y en vez de evitar el tema o minimizarlo, debemos enfrentarlo como familia. Si bien es cierto, la familia, los amigos no son los expertos precisamente, pero pueden dar un primer auxilio psicológico desde la escucha, desde la comprensión y desde el no juzgamiento de la actitud de la persona, ¿verdad? Independientemente de la edad. Porque, por ejemplo, en los adolescentes podemos ver más niveles de agresividad, irritabilidad e impulsividad. Y tal vez realmente no se quieren morir, pero debemos de hablar del tema. Dependiendo de la edad también, incluso en niños, que a veces pueden decir, me quiero morir porque tal vez escucharon al hermanito. ¿Y cómo se va repitiendo? Entonces, ¿cómo hablar de temas te sirve para aclarar, para expresar emociones? Entonces, evidentemente, entonces, en primer momento, como trabajo, como familia, es la comunicación y la escucha activa. Y luego, quien va a definir si hay un riesgo alto o bajo de una conducta suicida, debería ser el especialista realmente. ¿El psiquiatra o el psicólogo? El psiquiatra, el psicólogo. Sirve mucho la parte espiritual, ya sea el pastor, el padre, porque muchas veces eso pues a la gente le fortalece, le ayuda. Lo importante es hablar el tema, es plantearlo y no negar lo que está pasando. Me llama mucho la atención su lacito color naranja. ¿Qué significa? ¿Qué significa? El color representa el revivir, el renacer. Es el símbolo que se usa el día de la prevención del suicidio, y realmente el símbolo original son dos brazos abiertos donde plantean ayuda, ¿verdad? Porque todos estamos para ayudar y para que nos ayuden. En algún momento podemos tener ese nivel de necesidad. Entonces, y es ese color el que se usa con el objetivo de crear el mensaje de renacer. Cuando alguien tiene una idea y de pronto su idea fue superada, renace y crece personalmente. Cuando alguien tuvo un intento, ya sea frustrado o no, vuelve a nacer. Y hemos tenido experiencias bonitas como psiquiatras. Por ejemplo, yo recuerdo una adolescente de más o menos 15 años y que quería morirse, matarse, con intentos claros y con un seguimiento, y luego hace poco escribe que está fuera del país, que ya tuvo su niña y que agradece que le hayan salvado la vida. Y te das cuenta que te estás perdiendo muchas posibilidades, que realmente la vida es una bicicleta que no puedes dejar de manejar, pero que al final pueden haber caídas y levantadas, y esa es la idea. Y ese es el objetivo de fortalecer los factores de protectores, ¿verdad? Ahora, hablemos de la prevención, licenciada doctora. ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestra familia para que se alejen esas ideas, alejar esas ideas feas de nuestra familia, de querer suicidarse, de querer matarse? Yo creo que en la familia, de hecho, es la base de la sociedad, y no solo desde el punto de vista teórico, es real. Nuestro primer alcance es nuestra familia, nuestra mamá, nuestro papá, independientemente que sean más funcionales o menos funcionales, ese es nuestro primer punto de encuentro. Yo creo que en la familia debemos de fortalecer en principio una comunicación sana, asertiva, luego establecer mejores formas de comunicación emocional y afectiva, porque muchas veces queremos encontrar en la calle lo que no queremos ni tenemos en la casa y no queremos dar. Entonces hay que expresar el amor, hay que mejorar o identificar conductas de baja autoestima en nuestros hijos, por ejemplo, y fortalecer eso y poder hablar el tema, porque de pronto somos nosotros los padres que tenemos que identificar también conductas de riesgo en ellos. Entonces, la comunicación asertiva, la expresión del afecto, la identificación de problemas de salud emocional, mental o físico también es importante. Hablar del tema en la familia es importante. Tener espacios de recreación en conjunto, ¿verdad? Que nos permita, si vamos a estar en la casa viendo una película, porque no vamos a tener para ir a pagar el cine, pues lo vamos a ver, pero estamos juntos. Entonces también el visitar, por ejemplo, un templo religioso, eso también une familias, y hay algunos estudios que demuestran de que proyecta adultos más felices, ¿verdad? Porque están conociendo esa unidad familiar, ese consenso de familia. Por otro lado, pues vincularnos también con los maestros y con la comunidad educativa de nuestros hijos, fortalecer el apoyo de nuestro vecindario, ¿verdad? Mi vecina, mi vecino, estamos disponibles. También poder identificar aquellas instituciones de que nos pueden auxiliar, por ejemplo, líneas telefónicas del Ministerio de la Familia como el 133, para ver en qué momento podemos entender que el Ministerio de Salud, todo trabajador de la salud puede escuchar esto y derivarnos donde nos corresponda, dependiendo del nivel de gravedad.
Esos son factores protectores. Identificar problemas tales como el uso de la droga, prevenirlo. Porque con nuestros hijos creo que tenemos que ser abiertos. No puedes decirle no lo probes, como todo chaval lo puede experimentar. Pero entre más tarde inicia el consumo o la experimentación, está más protegido. Luego saber qué tipo de amigos tiene, uh-huh. cuáles son sus intereses. Promover un poco y bastante el deporte. El deporte, caminar desde las parejas, ¿verdad? Hacer algunas cosas que tengan que ver con la parte cultural, la promoción de la cultura, el deporte, los hábitos alimenticios, incluso cosas tan aparentemente tontas, donde refiere que hay algunos alimentos que tienen la serotonina, que es el neurotransmisor de la felicidad, por ejemplo la leche, algunas proteínas que vienen en las carnes, ¿verdad? En el pollo, algunas frutas que están dentro de la cosecha, la piña, y que nos ayudan a tener un estilo de vida saludable. Y definitivamente creo que aquí es la comunicación. Le agradecemos, doctora Telmina, por su valioso tiempo en este programa. Obviamente es un tema muy importante que se puede evitar con la comunicación, como usted lo decía, y haciendo caso cuando alguien exprese que tiene deseos de morir o que su vida no vale nada. Le agradecemos, doctora, le agradecemos también a usted, amigos televidentes, su fiel sintonía. Le esperamos el día de mañana a esta misma hora, a 3 de la tarde, a 3 y media, para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud.